colonias americanas, ¿ya? A ver, nosotros ya vimos un poquito lo que fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es una revolución que marca un antes y un después en lo que es la historia mundial, ¿ya? Primero que todo, nos cambia esta idea de historia moderna a la historia contemporánea, y además se pone énfasis en lo que se conoce el fin de las monarquías o del fin del antiguo régimen, principalmente en Francia, y el inicio de esta nueva forma de ver las formas de gobernar por medio de las ideas de la Ilustración, ¿ya? Y también la base de que nos crea como la idea de derechos naturales. Ya plantea la idea de que nosotros somos libres, ya donde existe la libertad y la igualdad ante la ley, es decir, que todos somos iguales ante la ley. Eso es lo que plantea la Revolución Francesa y lo que se va a empezar a aplicar en Francia. Va a ser un proceso largo que va a tener algunas muertes, pero finalmente se va a implantar la idea de la creación de una república en Francia. Ya, eso es lo que va a ocurrir. Y esta idea también se va a expandir a otras partes del mundo, como son las colonias americanas. Ya, si nosotros recordamos un poquito cómo se vivía en América antes de 1800, se vivían en unas colonias. Ya, España dominaba lo que era América mediante los virreyes, ya mediante las diferentes instituciones, pero en base a ello eran una monarquía española, la que nos hacía de alguna forma las colonias obedecían, ¿ya? Monarquía española, monarquía de inglesa en otros países, ¿ya? Francesa en algunos países. Entonces, vamos a ver que las monarquías, por ejemplo, en América siguen teniendo mucha fuerza y con la independencia ya de Estados Unidos y independencia de Gran y la Revolución Francesa, estas ideas de la Ilustración van a llegar a América y van a impulsar las independencias de estas colonias. Por ejemplo, la independencia de Chile. ¿Ya? A ver, volvemos a recordar esta idea del antiguo régimen. ¿Ya? A finales del siglo XIX, XVIII, 1700, ya la idea del antiguo régimen estaba en declive, ya estaba pasando por la Revolución Francesa, ya no mucha gente quería a los reyes y principalmente se le están haciendo mucha revolución a los reyes, ¿ya? Sobre todo lo que es el siglo XVIII y después en el siglo XIX. Entonces, ya la gente no tenía muchas ganas de estar con un rey, sino que quería tener esta idea de la Ilustración que habían llegado de alguna forma para quedarse y para seguir en el tiempo, ¿ya? De hecho, nosotros actualmente también estamos basados en base a la idea de la Ilustración, ya los principios del Estado, cómo se organiza el Estado. Nosotros estamos en lo que es la Ilustración, ya división de los poderes del Estado, libertad de las personas, igualdad ante la ley, ya. Por eso nosotros decíamos que Chile es una república cuando vimos la Ilustración, ya. Entonces aquí vemos cómo las monarquías, esta idea de un poder absoluto, donde el rey prácticamente tenga todo el control y mande todo, ya estaban como en declive. Nadie las quería. Entonces aquí con la Revolución Francesa también se empiezan a ver más revoluciones. Y con la independencia de Estados Unidos también. Ya van a ser los dos hitos que van a marcar. ¿Ya? Y aquí, como yo les dije, la independencia de Estados Unidos. ¿Quién era Estados Unidos antes de ser este país que conocemos actualmente? Eran colonias británicas. Era un grupo de 13 colonias británicas que están actualmente en el territorio de Norteamérica, que se ubicaban en la costa este de lo que actualmente es Estados Unidos. ¿Ya? A ver, esta independencia se da en la década de los 70 de 1700, y la idea era independizarse de lo que era Inglaterra, ¿ya? De los británicos. ¿Ya? Fue una de las primeras revoluciones que se basó en el pensamiento de la Ilustración, ¿ya? Y muy importante esto, después de esta revolución de Estados Unidos, se va a crear una república federal, ¿ya? Pero acá tenemos que poner énfasis en el concepto de república, ¿ya? Nosotros hemos hablado un poquito ya del concepto de república, muy importante, donde habla sobre las leyes, la división del poder. Prácticamente se van a poner en práctica en Estados Unidos. Ya Estados Unidos durante mucho tiempo
estas colonias, que eran 13, fueron dominadas por Gran Bretaña, ¿ya? Y también va a ser una república federal, ¿ya? Que quiere decir que cada estado de Estados Unidos tiene, de alguna forma, una autonomía, ¿ya? En ese tiempo, si nos damos cuenta, la bandera de Estados Unidos tiene 13 solamente estrellas. Ya actualmente ya tiene 50, porque han ido agregando los estados, pero en ese momento eran solamente 3 estados. Después Estados Unidos empezó a ir creciendo. Ya, no sé si aquí hasta aquí tenemos alguna duda. Ya, la independencia de Estados Unidos es una de las primeras independencias que se basa en el pensamiento de la Ilustración, en los movimientos ilustrados. Ya, va a ser un poquito antes de la Revolución Francesa. De hecho, muchos franceses van a ayudar a la independencia de Estados Unidos. Después vendrá la Revolución Francesa. Ya, ¿qué vamos a ir viendo ya? Tenemos que darnos cuenta que a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, la gran mayoría de las colonias americanas estaban bajo el dominio español. Ya, por ejemplo, lo que hoy día conocemos como Chile, Argentina, Perú, Perú, Bolivia, Colombia estaban bajo el dominio Ecuador, Venezuela ya, y habían otros países que actualmente conocemos que no estaban bajo el dominio español, sino por ejemplo Brasil, ¿bajo qué dominio se encontraban? ¿Alguien se acuerda? ¿Bajo qué dominio se encuentra Brasil? Portugal, muy bien. Portugal. Portugal, bien ahí. Entonces estos países de alguna forma dominaban los territorios americanos, ¿ya? ¿Y qué va a ocurrir? Ya con la independencia de Estados Unidos, acá ya, Estados Unidos, cuando se independiza, y también cuando ocurre la Revolución Francesa, ya, Revolución Francesa acá. Revolución Francesa, se van a iniciar una serie de movimientos independentistas en los países principalmente que estaban controlados por los españoles, ¿ya? Una serie de movimientos independentistas que van a buscar sacar finalmente a lo que sería la monarquía española del territorio americano, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver que en Venezuela, Colombia se ha iniciado un movimiento independentista, Perú, Buenos Aires, Chile, y van a ser movimientos independentistas que van, de alguna forma, copiar lo que ocurrió en Estados Unidos, es decir, sacar la monarquía y implementar una república, ¿ya? Esa era la idea de estos países, crear una gran república, ¿ya? Evitar ya ser dominados por la monarquía española en este caso, y ahora crear un nuevo país que fuera de las personas que vivieran en ese país, no que estuvieran dominados por los españoles. Por ejemplo, Chile en ese tiempo era dominado por los españoles. Eso lo tenemos que saber. Y los españoles eran los que mandaban, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué impulsó esta, de alguna forma, movimiento independentista que ayudaron a que las colonias independizaran? Vamos a ver algunos factores. Por ejemplo, la difusión del pensamiento ilustrado fue una de las, podríamos decir, grandes impulsores también de las independencias de América, ¿ya? La independencia de América también se basa en lo que es el pensamiento de la Ilustración, la división de los poderes, la igualdad, el liberalismo económico. Todos esos pensamientos se implantan en las personas que van a buscar la Ilustración, ¿ya? Sobre todo esto del liberalismo económico. Acuérdense que los países que se encontraban en América tenían prácticamente la obligación de comercializar solamente con España. Hay muchos que querían esta idea de liberar económicamente los países para que pudieran comercializar con todos los países, ¿ya? Por ejemplo, que las colonias de Chile, la colonia de Chile pudiera comercializar con cualquier país, ¿ya? Ya, otro factor que fue de alguna forma un antecedente fue la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Ya ven que en Chile ocurre esto. En Francia, ocurre en Estados Unidos, y en Chile y en las grandes colonias en América Latina, también quieren imitar lo que va a ocurrir en Francia y en Estados Unidos. Dicen, si ocurrió en Estados Unidos, ¿por qué no puede ocurrir acá en Chile? Si en Francia se rebelaron contra la monarquía, ¿por qué
los criollos chilenos no se pueden, de alguna forma, independizar o rebelar contra la monarquía española. Y por otro lado, hay una gran crisis en el imperio español, que no está, de alguna forma, gobernando bien y ha impuesto nuevas reglas que van a molestar mucho a los criollos, que, de alguna forma, van a molestar, van a impulsar un descontento en principalmente los criollos de América Latina y la clase alta de América Latina, que va a decir, ya, no queremos ser más gobernados por los españoles. ¿Ya? Y aquí están las reformas que van a hacer el imperio español. Ya, los españoles ya ven que, de alguna forma, en América Latina no hay tanto control, entonces empiezan a poner nuevas normas. ¿Ya? Empiezan a controlar más lo que es América Latina, ¿ya? Empiezan a llevar a nuevos funcionarios a América para tener mejor control de las colonias, cosa que le molestó mucho a las personas que vivían en América, principalmente a los criollos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los criollos, si nos acordamos de, eran descendientes de españoles nacidos en América, pero ellos muchas veces ya no se sentían españoles, sino que de alguna forma eran criollos chilenos que no se les dejaba de alguna forma gobernar el territorio donde ellos vivían y tenían que seguir órdenes de la corona española, que de alguna forma había implementado más fuerza su política y estaba controlando más lo que sucedía en América. Ya empezó a subir los precios, traían nuevos funcionarios como corregidores que de alguna forma controlaban mucho lo que sucedía en América. ¿Ya? Y además expulsaron a lo que eran los jesuitas, ¿ya? Porque los jesuitas, de alguna forma, que sobre todo acá en Chile, tenían mucho poder, ¿ya? Tenían muchos colegios, funcionaban como bancos, ¿ya? Entonces, de alguna forma, por lo menos en Chile, los jesuitas tenían mucho poder. Y al ver esto, los españoles decidieron expulsar a los jesuitas porque decían que tenían mucho poder, que les quitaba el poder a la corona española. Y esto, la expulsión de los jesuitas, molestó mucho más a lo que eran a las personas que vivían en América, ¿ya? Porque de alguna forma eran los aliados que tenían los criollos que vivían en América, ¿ya? Y aquí empieza a crecer un descontento muy grande en lo que es los países latinoamericanos. Y vamos a ver cuál va a ser uno de los principales primeros países en independizarse, va a ser Haití, que va a tener una independencia, un proceso de independencia desde 1791 a 1804. Va a ser uno de los primeros países latinoamericanos en independizarse. ¿Ya? Después de que Haití se empiece a independizar, empiezan a imitar y se empiezan a crear grandes movimientos revolucionarios. ¿Ya? Por ejemplo, se va a crear la Gran Reunión Americana, que va a ser liderada por Francisco de Miranda en 1798. Francisco Miranda va a ser uno de los principales impulsores de las independencias de América Latina. ¿Ya? Él va a idear que todo, de alguna forma, Latinoamérica se independice de España, y la idea va a ser crear países que sean independientes de España y que sean sus propios estados. ¿Ya? Se van a crear las logias lautarinas. Las logias lautarinas que vamos a ver aquí en esta fotito, en esta pintura, que la idea de las logias lautarinas era llevar la independencia de América. Ese era el principal funcionamiento. Y van a surgir líderes o caudillos que van a liderar estos procesos de independencia. Estos líderes también tenemos que tener en cuenta que eran de criollos de las clases más altas de los países. De hecho, muchos de ellos estudiaron en Europa, muchos de ellos habían visto la Revolución Francesa, y muchos de ellos, al estudiar en Europa, al ver la Revolución Francesa, traían las ideas de la Ilustración a América. Eso es muy importante. Estos líderes caudillos trajeron las ideas de la Ilustración. Ahí podemos ver más adelante que hasta Francisco de Miranda había estado en Europa. Vamos a ver, por ejemplo, a José Miguel Carrera, que fue uno de los líderes de la independencia en Chile, que también estuvo en Europa, estudió en Europa, fue a la guerra, luchó en Europa, y trajo todas las ideas de la Ilustración, las trajo a Chile, y con eso inició este proceso de independencia. Eso nos tenemos que acordar siempre, que si bien los países americanos no se independizaron de alguna forma porque se les ocurrió a ellos, sino que
continuaron el ejemplo de las ideas de la ilustración de Europa y las trajeron a América Latina. ¿Ya? Eso hay que tener muy claro. Y se da principalmente por las clases dirigentes, las clases criollas, las clases más altas criollas de los diversos países actuales de América Latina. ¿Ya? Y ahora vamos a ver algunos líderes de estas independencias. ¿Ya? Y uno de los principales que ya nombré es Francisco de Miranda. ¿Ya? Francisco de Miranda ya es un americano, especialmente nació en Venezuela. ¿Ya? ¿Y cuál era la idea? Era que todos los países de América Latina, los que estuvieran en el continente americano, fueran independientes. No quería de alguna forma que los países que están en América, los territorios, fueran gobernados por una potencia extranjera. Entonces fue uno de los grandes precursores de la emancipación americana. ¿Ya? Es decir, de que América fuera independiente. ¿Ya? Él creó la idea de crear una Gran Colombia. Él planteó esa idea de crear una Gran Colombia donde muchos países fueran un solo país. Ya en este caso eran Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela, fueran un solo país, ¿ya? Y por eso va a iniciar el proceso de independencia de la Gran Colombia. Él va a ser Francisco Miranda, ¿ya? Francisco Miranda, podríamos decir que es uno de los grandes líderes, más que de los otros líderes que se conocen, por ejemplo, en Chile, que sería José Miguel Carrera, Bernardo Higgins. Francisco Miranda, podríamos decir que tiene un carácter más internacional, porque impulsó prácticamente las independencias de toda Latinoamérica. ¿Ya? Y sobre todo lo que es el norte de América del Sur, lo que es Colombia, Ecuador, Venezuela, ¿ya? Fue uno de los grandes líderes de la independencia, ¿ya? Con Simón Bolívar. No sé si han escuchado alguna vez de Simón Bolívar. Dice Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacio, Ponta Andrade Blanco, entre paréntesis, Simón Bolívar, ¿ya? Simón Bolívar también fue uno de los grandes precursores de la independencia de América Latina. Ya fue uno de los que quiso que América fuera un continente independiente y que no dependiera de España. Ya él fue uno de los responsables de crear lo que es Bolivia y lo que se conocía en ese tiempo como la Gran Colombia. Y también apoyó la independencia de otros países como Panamá, Ecuador, Venezuela y Perú, ¿ya? No fue una persona que independizó solamente el territorio donde él vivía, sino que buscó la independencia de los demás países de América del Sur, ¿ya? Y principalmente los países que se encuentran al norte de América del Sur, por ejemplo, acá dice Colombia, Panamá, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Perú, ¿ya? Otro personaje fue Andrés Bello, que de alguna forma tenía un pensamiento ilustrado y fue considerado uno de los grandes pensadores de América. ¿Ya? Él apoyó a Bolivia en lo que fue la independencia de Venezuela y también tiene una relación con Chile, porque después él va a venir a Chile ya como 1840, incluso a fundar lo que es la Universidad de Chile. ¿Ya? Va a ayudar a crear leyes en Chile, el Código Civil. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, Andrés Bello también es uno de los grandes pensadores de, o de los más importantes de América Latina, ¿ya? Por eso dice considerado uno de los pensadores más importantes de América, ¿ya? Este personaje también tenemos que contarlo como una persona ilustrada que tenía las ideas de la ilustración, ¿ya? Todos estos líderes venían con la idea de la ilustración, plantear una división de los poderes del Estado, acabar con las monarquías, ¿ya? La igualdad de las personas ante la ley, ¿ya? Esas son las cosas en que estos líderes pensaban, ¿ya? Y por otro lado también conocemos a lo que es José de San Martín, ¿ya? Que fue uno de los que de alguna forma es conocido por apoyar la independencia y liberar a lo que es Argentina, Chile y Perú, ¿ya? José de San Martín participó en lo que fue, liberó la independencia de Argentina, lideró también la independencia de Chile y la del Perú, ¿ya? Y aquí en Chile lideró con otros también personaje histórico que nosotros conocemos como Bernardo Higgins, José Miguel Carrera, ¿ya? Principalmente lo que es Bernardo Higgins, ¿ya? De hecho, muchas veces a él se le pidió que fuera el director supremo de Chile,
Pero él tenía esta idea de seguir independizando los países de América Latina, sobre todo lo que es el Perú. Él parte en Argentina, él es argentino, ¿ya? Después apoya lo que es la independencia de Chile y después va a apoyar lo que es la independencia del Perú. Porque acuérdense que en Perú estaba lo que era conocido como el virreinato del Perú, ¿ya? Y era importante independizar ese sector y sacar a los españoles definitivamente de América Latina. ¿Ya? Ya, vamos a ver, además de esto, qué va a ocurrir para que surgieran estas procesos de independencia, ¿ya? Y es fundamental lo que sucede en España, porque en España ya tiene aquí en América algunas personas que están en contra de la monarquía, pero en España también va a vivir una gran crisis, sobre todo porque va a haber una guerra contra Napoleón Bonaparte, un francés ya que había vivido lo que era la Revolución Francesa y tenía la idea de expandir los ideales de la Ilustración por toda Europa y inició una serie de guerras, ya intentando crear un gran imperio, ¿ya? Entonces había creado lo que Francia había tomado el poder en Francia e inició una guerra contra grandes países de Europa con el fin de acabar con las monarquías y ataca a España. Finalmente, ¿qué va a ocurrir con España? España va a ser derrotado por Napoleón Bonaparte y el rey de España va a ser capturado. Y aquí nos tenemos que acordar, América Latina es gobernada por España. No están muy felices con el gobierno de los españoles, tienen algunas diferencias, pero siguen siendo gobernados por España. ¿Qué va a ocurrir cuando capturan al rey de España? Ya no hay nadie que esté gobernando América. Entonces en América se van a crear estas juntas de gobierno para autogobernarse mientras el rey de España no esté. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, todos estos países van a crear diferentes juntas de gobierno. ¿Ya? Por ejemplo, acá en Junta de Gobierno en Chile, 1810, en Uruguay, en Argentina, se van a crear diferentes juntas de gobierno con el fin de independizarse. ¿Ya? La idea de estos, no solamente de independizar, sino que también autogobernarse mientras el rey no está. Pues aquí como que aprovechan estos países de, ya, el rey no está, mientras el rey no está, nos vamos a autogobernar. ¿Ya? La idea no era irse en contra de los españoles al tiro, sino que era autogobernarse mientras el rey no estuviera. Y aquí salen los grupos, ya estos que eran más independentistas, de independizarse realmente de España. Por ejemplo, como lo vamos a ver más adelante, en Chile, ¿qué ocurrió? En Chile se creó una junta de gobierno con el fin de gobernarse mientras el rey de España estaba preso, ¿ya? Y de ese grupo van a surgir los patriotas y los realistas. Los patriotas eran los que finalmente querían que Chile fuera independiente y los realistas querían autogobernarse un rato mientras el rey de España estuviera preso. Porque cuando el rey de España volviera a gobernar España, ellos volverían a ser una colonia. Pero los patriotas, mientras el rey de España estaba preso, aunque volviera el rey de España, los patriotas querían de alguna forma seguir siendo independientes. ¿Ya? Y desde estas juntas de gobierno se van a iniciar una serie de guerras independentistas, sobre todo después de que el rey de España es liberado, ¿ya? Entonces esta guerra independentista va a enfrentar lo que serían los grupos patriotas que quieren la independencia de los distintos países de América del Sur y América Central también, y los realistas que son personas fieles al rey de España, ¿ya? Y aquí vamos a ver cuándo van a ocurrir estas independencias. Por ejemplo, México, ese tiempo es bastante grande, desde 1808, 1821, sufre lo que se conocen como las guerras de independencia. Chile, desde 1810 a 1818, sube este proceso de independencia. Argentina, desde 1810 a 1816. Uruguay, desde 1808, 1811, y después de 1815 a 1825, sufre este proceso de independencia. Bolivia, desde 1809 a 1825. Paraguay, desde 1811 a 1813. Venezuela, desde 1810 a 1830. Colombia, desde 1810 a 1819. ¿Ya? Vemos que, de alguna forma, todas las independencias de Latinoamérica y de los grandes países de Latinoamérica empiezan a independizarse en el mismo periodo, aproximadamente desde 1806 en adelante,
los países van a empezar a buscar su independencia. ¿Ya? Es decir, después de que capturaron al rey de España, estos países van a decir, ya, no vamos a depender más del rey de España, sino que vamos a buscar nuestra independencia. ¿Ya? Y finalmente en el número sub vamos a ver cuántos países finalmente van a lograr lo que es la independencia. ¿Ya? Por ejemplo, acá en 1819 se crea lo que es la Gran Colombia. ¿Ya? Y después se va a dividir lo que es Venezuela, Colombia y Ecuador en 1830. ¿Ya? Lo mismo va a pasar con Argentina y Uruguay, que van a ser un país y después ese país se va a separar. ¿Ya? Lo que es, conocemos como Argentina y Uruguay. Chile, 1818. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar en América. Entonces vamos a ver cómo estas ideas de la ilustración, que principalmente se dan en España, en Europa, ¿ya?, van a llegar a influenciar a lo que son América Latina, ¿ya? Acá, van a llegar. Y esto principalmente por las personas, estos líderes que van a ir a estudiar o van a ir a las guerras en Europa, ¿ya? Eso es muy importante tener en cuenta, que todo este proceso de independencia está basado en lo que es el movimiento de la Ilustración. No nos podemos olvidar de eso. El movimiento de la Ilustración es fundamental para lo que es estas guerras de independencia. ¿Ya? Bueno, y para finalizar, van a tener que hacer una actividad, que sería la página 153 del libro de clases. ¿Ya? Esa es la actividad que van a tener que hacer y la van a tener que entregar en Classroom.